Alumnas de la institución educativa Túpac Amaru de Pozuzo Oxapampa, líderes en el cultivo y conservación de orquídeas. En el Cusco, la ONG Pachamama Raimi nos enseña cómo su sistema de premiación y sus conocimientos tecnológicos han permitido cambiar una comunidad. En la comunidad de Río Berta, Satipo, mujeres ashánicas emprendedoras forman su piscigranja y logran el autosostenimiento de toda la comunidad. Luquina Chico, en Puno, es una comunidad de emprendedores que ha logrado con el turismo vivencial conservar y hacer uso de su hábitat natural de manera responsable. El pueblo joven de Pitocuna, en Satipo, nos mostrará cómo el consumo responsable de sus recursos naturales le permite crear econegocios y, a la vez, mejorar su calidad de vida. Pozuzo, bella ciudad afincada en el corazón de nuestra selva central. Es la primera colonia austroalemana fundada en el mundo. La comunidad en su conjunto ha tomado conciencia sobre la importancia de la conservación y consumo responsable de su biodiversidad. Los jóvenes de la institución educativa Túpac Amaru son un ejemplo de este esfuerzo. Ellos, junto a sus maestros, han implementado como parte de su currícula educativa proyectos emprendedores. La representante e impulsora de este proyecto es la directora Yari Cusis de EG. Ella ha logrado que su institución lidere la educación ambiental en el Perú, en base a sus experiencias exitosas. Sí, acá lo fundamental es de que como gestores de la educación, primero tenemos que institucionalizar el proyecto para luego darle fuerza pues a través de la gestión institucional y pedagógica y así poner en práctica todas las actividades que han sido programadas dentro del proyecto. Como institución líder ambiental a nivel nacional, nos esforzamos por proteger y conservar sobre todo las especies nativas de Pozuzo y en este caso las orquídeas que existen en Pozuzo, en el Parque Nacional, en la Reserva de Biosfera, Oxapampa, Ashánica y Anesha, que son un orgullo del Perú. Hola, mi nombre es Cristel, tengo 16 años y estoy en el quinto año de secundaria. Mi función en el Club de las Orquídeas, me encargo de la venta y también del conteo del ¿Cuántas orquídeas hay en el orquidiario? Bueno, mi función es de la reproducción, trasplante de orquídeas y también de la difusión de estas mediante programas radiales, nuestro programa Talento Túpac Amarino, donde tenemos un segmento que denominado Pozuzo Te Queremos Ver. Mi función es el trasplante de orquídeas, donde sacamos más plantas para aumentar el porcentaje de orquídeas en nuestro orquidiario. Mi nombre es Gabriela, mi función es ordenar las orquídeas en acuerdo a su tipo y clase. Bueno, mi nombre es María Elisa Ballesteros Sánchez y mi función es el mantenimiento y cuidado de las orquídeas. En el año 2009 nosotros hicimos un paseo al Parque Nacional Yanachagache-Millén y en el paseo el guía nos comentó que las orquídeas estaban en peligro de extinción. Entonces, en ese momento donde nosotros tomamos la iniciativa de crear un orquidiario donde podamos proteger y reproducir a las orquídeas. Por suerte, en el año 2010, un biólogo austriaco visitó Pozuzo y era de la rama de las orquídeas. Él estaba investigando orquídeas, nos vino como anillo al dedo, se podría decir,
nos apoyó bastante, nos explicó sobre la germinación in vitro. La bióloga Rocío del Ministerio del Jardín Botánico de Missouri también nos apoyó bastante. Tuvimos que entrar, investigar en el internet, leer libros. Y en realidad este proceso de capacitación que hemos tenido fue bonito y algo importante para la producción de orquídeas. Y dime, ¿de qué manera se subvecciona? Porque yo me imagino que tiene un gasto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se están apoyando ustedes, ¿no? Primero, como somos 25 alumnos, bueno, en ese entonces hemos sido 25 alumnos, cada uno aportó una orquídea. Uh-huh. Y luego para armar el orquidiario se hizo como que una pequeña colaboración, una pequeña bolsa para poder armar el orquidiario. Para los materiales, digamos la tijera, los envases fueron de botellas de plástico, las hemos cortado. Como son transparentes, nos sirven para que las raíces de las orquídeas reciban la luz. Sin lugar a duda, Pozuzo es un pueblo que está rodeado de vegetación y tenemos la suerte de que ahora Oxapampa haya sido declarada reserva de biosfera y entonces hay que aprovechar a eso, ¿no? Tenemos los recursos naturales, entonces podemos cuidarlos, podemos protegerlos y podemos darle un valor agregado. En este caso, comercializarlas, tenemos que tener mucho cuidado, las orquídeas son muy sensibles y es muy importante la fumigación, la luz, la humedad, esos detalles son muy importantes. Traer a los turistas en las épocas altas que son julio y octubre, que visiten nuestro orquidiario y que tal vez quieran adquirir una orquídea, nosotros le podemos dar los consejos para el cuidado. Tenemos un folleto, en ese folleto hemos registrado el proceso de cultivo, detallado cómo se hace el trasplante y poda, qué tipo de fumigación necesita, cuánto de luz, de cada especie de las orquídeas, la especie que en este caso quiera llevar, digamos que sea un Pragmipedium caudatum, le vamos a comentar cuáles son sus cuidados, qué tipo de trasplante tiene y todo. Ya, además, en el programa radial, nosotros la intención siempre es sensibilizar a la población para que cuide, ¿no? Entonces nosotros hemos explicado, les hemos contado qué significa una orquídea, de dónde viene, cómo cuidarla, y todo ese tema. Los materiales que necesitamos para el trasplante es el musgo, unas piedras, cortezas, carbones para que absorbe los gases que bota una orquídea. Le cortamos el sanjuanito, vamos a sacar solamente las raíces. Vamos a desinfectar nuestra tijera para no poner más microbios o hongos a la planta. Vamos a cortar, son las hojas que ya están secas. Envase transparente de preferencia para hacer el trasplante. Echamos mayormente tres piedras medianas, un poco de musgo mojado, húmedo, corteza, un poco de carbón. Ponemos la planta y le rellenamos con musgo y un poco más de corteza. Empieza a florear un aproximado de 5 a 6 meses. Es un proyecto que a nivel de colegas hemos insertado en nuestras unidades de aprendizaje en las áreas de historia, geografía, formación ciudadana, matemáticas. Estas orquídeas, ¿dónde están? Están en América, ¿no? Y nosotros somos del Perú y aquí Pozuzo cuenta con abundantes orquídeas, ¿no? Entonces hemos trabajamos dando a conocer la importancia que desde épocas muy antiguas que han tenido las personas en lo que es las orquídeas. A
Así es, por iniciativa de un grupo de alumnos se hace pues un pequeño orquidiario, ¿no? Con el paso del tiempo se forma pues un club que es llamado Amadores de Orquídeas. Deciden dedicarse al econegocio, ¿no? Haciendo el trasplante, la reproducción de orquídeas para poder venderlas, ¿no? A los turistas. Mi función exclusiva es organizar a este club, ¿no? Organizar, planificar, ¿no? Todo su trabajo que van a hacer desde la reproducción, de cómo vender las orquídeas, en qué momento ofrecerlas, difundir las orquídeas a través de las emisoras, a través de folletos. Gracias a la motivación, ¿no? Por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que en el año 2009 dieron un premio de mención honrosa, ¿no? a estos chicos por haber participado en este concurso, ¿no? De ciudadanía ambiental.